buenos días. Procedemos a relatar los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, jueves 19 de diciembre. Nos acompaña el consejero de Presidencia, que dará cuenta de los acuerdos que corresponden a su consejería por la importancia de los mismos, entre otras los datos de la oferta de empleo público para 2019. Así que le cedo la palabra a Ángel. Muy bien, gracias, vicepresidente. Pues en primer lugar, indicar dentro de los asuntos que ha abordado la Consejería de Presidencia en el Consejo de Gobierno que se ha aprobado por parte del Consejo autorizar una subvención al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros con ocasión de la celebración del quinto centenario de la batalla, que será el próximo 2021, una subvención por importe de 16.940 euros para poder financiar la adquisición de un videomapping por parte del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros para que se pueda instalar de modo permanente en la Casa de Cultura para poder desarrollar eventos, exposiciones. Videomapping que permitirá hacer, como saben, la proyección de figuras visuales en 2D y 3D que realcen la celebración de ese quinto centenario de la batalla. En otro orden de cosas y como asunto más importante, esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos para el año 2019. Antes de indicarles el número total de efectivos que compondrán esta oferta de empleo público, indicarles que son tres los parámetros sobre los que se ha configurado esta oferta de empleo público y sus cifras. El primero de ellos es el cumplimiento de la tasa de reposición del 100%, que está permitida por la Ley de Presupuestos del Estado del año 2018, teniendo en cuenta que Castilla y León en ese ejercicio cumplió con los requisitos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda pública. A ese 100% de la tasa de reposición se le suma un segundo efecto, y es que la propia ley permitía a aquellas comunidades que tuvieran una tasa de temporalidad superior al 10% y que además tuvieran alguna circunstancia excepcional, poder ampliar un 8% adicional la tasa de reposición. Una de las circunstancias excepcionales que tenía que cumplir la comunidad autónoma sería tener un alto volumen de jubilaciones esperadas. En este sentido, indicar que en el caso de Castilla y León, casi el 55% de los trabajadores fijos de la Administración General de Castilla y León supera los 55 años y más de 60 años el 24%. Por tanto, hemos optado, también en acuerdo con las organizaciones sindicales, en aumentar la tasa de reposición ese 8%. Por tanto, el total de tasa de reposición en Castilla y León para este 2019 será ese 108%. Y el tercero de los efectos es el relacionado también con un aspecto en el que hemos incidido desde el inicio de legislatura, que es la estabilización del empleo temporal. Nos referimos a aquellas plazas que se han convertido en estructurales, que durante tres ejercicios seguidos al menos han estado cubiertas por personal interino y que pasan a incluirse también en la oferta de empleo público. Además de esos tres factores, en relación con la estabilización del empleo público y dentro de la dinámica que habíamos anunciado, incluimos también una cuarta cuestión, que es la promoción interna. Esa promoción interna son procesos de consolidación que afectan a determinado personal de la comunidad autónoma, entre ellos aquellos que se declaraban por sentencia judicial como personal indefinido no fijo y que formarán parte también de esta oferta de empleo público. Así, la oferta de empleo público de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019 ascenderá a un total de 3.513 plazas, de las cuales 3.120 serán de nuevo ingreso y 393 de promoción interna. Voy a dar solamente las cifras de los cuatro bloques principales en los que se divide, porque en la nota que les adjuntan aparecen todos los datos completamente desagregados. Son 432 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes, 1.178 plazas de funcionarios docentes no universitarios, 438 plazas de personal laboral y 1.072 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias. Hay que poner de manifiesto que la obligatoriedad es que se publiquen las convocatorias de esta oferta en un plazo máximo de 3 años, convocatoria que, por supuesto, incluirá las cuestiones habituales, con esa reserva del 10% a personas con discapacidad, y indicar también que dentro de lo que
ha sido la actividad del área de función pública dependiente de la Consejería de Presidencia. Desde el mes de octubre se ha trabajado intensamente en la aprobación de esta oferta, en la que se han llevado a cabo las distintas mesas sectoriales, tanto sanitaria como del personal docente. Finalmente se celebró la mesa sectorial de función pública y, por último, la mesa general de negociación de empleados públicos. Por tanto, se ha seguido el procedimiento adecuado para la aprobación de esta oferta. Quiero poner de manifiesto que con esta oferta de empleo público, la Junta lo que pretende es responder a la necesidad de aportar trabajadores cualificados a esta comunidad para dar la mejor cobertura posible a unos servicios públicos que sean competitivos y de calidad. Por eso, la oferta de este año no va a comprender solamente los típicos puestos de Administración General y de Gestión Administrativa, sino que recogerá ofertas interesantes como grupos de especial importancia en ámbitos de competencia autonómica, como arquitectos, bibliotecarios, psicólogos, ingenieros técnicos o agentes medioambientales. Porque la dotación de estos perfiles técnicos permitirá que tomen el testigo de aquellas personas que van accediendo ya a la jubilación. La Junta de Castilla y León, en esta legislatura, pretende crear en estos años un cuerpo de jóvenes opositores que se puedan quedar en nuestra tierra, que retornen a Castilla y León ante una oferta atractiva, que es la de un empleo público de calidad y que además sea especializado y estable. Apostamos además, como hemos puesto de manifiesto, por la estabilización y la promoción interna de quienes han trabajado ya en el ámbito público. Aprovecharemos su profesionalización, su formación y experiencias para que esos procesos de consolidación permitan que se vinculen de modo permanente con la comunidad autónoma. Quiero decirles también que ha sido intenso el trabajo que se ha estado desarrollando para poner en marcha no solamente la oferta de empleo público, sino convocatorias que teníamos pendientes de los años 2017 y 2018, y que por eso, añado como información, este mismo mes, antes de que acabe el mes, se publicará ya una primera convocatoria de 4 ofertas y en enero otras 4 que permitirán incorporar 650 plazas para desarrollar actividades de personal laboral, principalmente en el ámbito de los servicios sociales, la enfermería, la educación infantil y también plazas de centros residenciales, puestos para cocineros, etcétera. Estamos trabajando ya también en un calendario que nos permita que antes de octubre del próximo año, del año 2020, se hayan convocado hasta 80 procesos selectivos para incorporar personal al servicio de la Junta de Castilla y León. Y es que hay que recordar que las tasas de temporalidad actual, que superan el 28% en el caso de Administración General, el 29% en el personal estatutario o el 16% del personal docente no universitario, tenemos como objetivos poder rebajarla por debajo del nivel del 10%, objetivo que esperamos cumplir con la puesta en marcha de todos estos procesos selectivos que complementan a la oferta de empleo público que hemos hecho en este año 2019. Y quiero darles un apunte más, y es que a pesar de que pudiera parecer que solo hay alguna cuestión importante en el ámbito de la función pública o que ocupa la actualidad informativa, hay muchas otras cuestiones en las que desde este departamento estamos trabajando. De hecho, en el ámbito de la aplicación y desarrollo de la Ley de Carrera Profesional ya se han abierto las mesas de negociación para poder comenzar con ese reconocimiento de la carrera profesional y el proceso de acceso y evaluación del desempeño. Hemos puesto en marcha también la comisión negociadora del convenio colectivo, que comenzará con reuniones de modo inmediato, nada más comenzar el año, y que afecta principalmente al personal laboral de la Junta de Castilla y León. Tenemos a punto de ultimar el plan de igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en un informe que ha sido consensuado y completo, elaborado con la colaboración también de todas las consejerías, y que va a ser inminente la publicación de un ambicioso plan de formación para los empleados públicos de nuestra comunidad. En resumen, muchas cuestiones de actualidad, de interés, de importancia para la función pública, para nuestros empleados públicos, en los que estamos trabajando, y evidentemente siempre bajo esa bandera de la aplicación con criterios de prudencia, seguridad jurídica, consenso y diálogo, todo lo relacionado con el ámbito de la función pública en Castilla y León. Gracias, vicepresidente. Gracias a ti. Bueno, continuamos con
la aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy del calendario normativo. Es una de las medidas previstas ya en los acuerdos de la semana pasada de mejora de la calidad normativa. Se trata de anunciar cuántos proyectos de ley, decretos y órdenes y de qué tipo se van a elaborar durante el siguiente año. En total son 18 proyectos de ley, 89 decretos y 13 órdenes por parte de las 10 consejerías de la Junta de Castilla y León. La consejería que mayor número de proyectos de ley va a presentar es la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, porque vamos a iniciar los trámites de la nueva ley de transparencia, la ley de lucha contra el fraude y de todos los procesos normativos que tienen en el resumen informativo y, entre otros, también la modificación de la Ley Orgánica de Servicios de Ordenación, la conocida como LORSERGO, para eliminar el tope de 2/3 necesario para la aprobación de los mapas de las UBOS, que quedaba pendiente desde la legislatura pasada. También, a lo largo del siguiente año, se van a aprobar importantes leyes, de carácter social, como la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, como la Ley LGTBI. Tienen todas las leyes y los procesos y las órdenes y los decretos en el resumen informativo. También se va a aprobar la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. En resumidas cuentas, una importante actividad legislativa que va a mejorar tanto nuestra calidad normativa como los derechos de los ciudadanos de esta comunidad. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado la contratación del servicio de llamadas de emergencia a través del 112, que va a garantizar la atención continua a las 24 horas todos los días del año, tanto en castellano como inglés, francés, alemán, y portugués. Un presupuesto de licitación por valor de 9,7 millones de euros, en los cuales vamos a licitar la atención de las llamadas y la gestión de los incidentes a través del 112. También se procede a la contratación del servicio para la explotación operativa del Centro Coordinador de Emergencias y la Unidad de Apoyo Logístico, también de forma continua 24 horas, por un presupuesto de licitación de 2,5 millones de euros. La Junta va a destinar también 736.000 euros para financiar el alquiler social en viviendas del medio rural. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy hacer esa aportación a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, SOMACIL, para financiar el déficit por la gestión de las 154 viviendas destinadas al alquiler social con opción a compra en el medio rural de nuestra comunidad. Es una medida más para favorecer el derecho a la vivienda y el asentamiento en nuestro medio rural. Desde la Consejería de Empleo e Industria, la Junta anuncia la aprobación de un paquete de subvenciones por valor de 10 millones de euros, con 17.300 beneficiarios destinados a programas de orientación y asistencia para el empleo. Estos programas tienen unas importantes novedades. La primera de ellas es que por primera vez en la convocatoria hemos determinado la exigencia de un compromiso de inserción mínimo obligatorio de un 5%. Hasta ahora estas convocatorias no contaban con tasas de inserción obligatorias. Es una de las cosas importantes que vamos a introducir como novedades en nuestras políticas activas de empleo, en todas las políticas. Algunas ya las tenían, estas no las tenían y lo van a tener. Y además, en segundo lugar, se debe de incluir la prospección del mercado, de manera que las entidades que están subvencionadas se les exigirá que realicen funciones de intermediación y acompañamiento a la inserción, contribuyendo de esta manera a aumentar las posibilidades de ocupación y la dinamización de los proyectos de emprendimiento. A este respecto, queremos reseñar que a partir del año que viene es nuestra intención publicar de manera activa los resultados de nuestras políticas de empleo. Saben que hemos hecho un concierto con la AIREF para evaluar nuestras políticas públicas. Una de las políticas públicas que se van a evaluar es esta, y nuestra intención es que todos nuestros programas de activos de empleo publiquen sus resultados con tasas de inserción. Y a este respecto queremos decir una cosa importante, y quiero decirla en este momento, a propósito de una polémica reciente. Nuestras políticas activas de empleo están destinadas al único fin de incrementar
la empleabilidad de quienes necesitan de estas políticas, de nuestros desempleados. Y no hay ningún otro fin prioritario. Por tanto, todos los cambios que se van a producir en estas políticas de empleo son cambios irreversibles y nuestra intención es que, por encima de cualquier otra consideración, consigamos mejorar nuestras tasas de empleabilidad a través de estas políticas. Por tanto, no vamos a admitir que se intente desviar la atención sobre este cambio que es sustancial y mucho menos que se enmanche el nombre de los trabajadores públicos del ECIL, de nuestro servicio de empleo. Han ocurrido algunas cosas durante estas semanas, se han dicho en algunas declaraciones que no vamos a tolerar. Hay cosas que uno tiene que tolerar porque está en la vida pública, en la actividad política, pero que nuestros empleados públicos no tienen por qué tolerar y que no vamos a consentir de ninguna manera. En el ECIL se hace un trabajo impagable. Son decenas de miles los cursos que se realizan a lo largo del año. Nadie, como esta Administración, ha demostrado y va a continuar demostrando nuestra apuesta por la transparencia, por la calidad y por ser implacables con cualquier tipo de irregularidad. Pero con la misma determinación que decimos esto y con la misma determinación que hemos mostrado a lo largo de estos últimos días de asumir estas políticas, también le decimos, de ninguna de las maneras, vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. Quien tenga algo que decir, o pone una denuncia en el juzgado, o pone una denuncia en la inspección de servicios, o puede acabar viéndose delante del juez. No vamos a tolerar de ninguna de las maneras que se manche de manera gratuita el buen nombre de nuestros empleados públicos. Porque de todos estos miles de procesos y de todos estos 80 millones de euros que se destinan a la formación en nuestra comunidad, ahora mismo hay un proceso abierto, está en manos de la justicia, que naturalmente estamos colaborando, como les hemos dicho a lo largo de estas semanas, con la justicia, que hemos hecho nuestro propio informe, pero hasta el momento, ni en el informe de la inspección, ni en ningún otro lado, se ha demostrado que ninguno de nuestros empleados públicos haya cometido ninguna irregularidad. De hecho, el informe de la inspección no recomienda que se abra expediente disciplinario alguno. Por tanto, quiero dejar esto con claridad, porque las cosas que se han dicho y que se han hecho no son tolerables. Hay políticos que tienen la costumbre de embarrar el terreno, de faltar al buen nombre de los demás. Algunos hemos tenido que aguantar durante semanas ser nombrados como los señores que se sientan en el banquillo y no hemos oído después ninguna petición de excusas, pero eso a algunos nos va en el oficio. Tratar con ese tipo de gente, a algunos nos va en el oficio. Con ese tipo de gente que se pasa el día diciéndote cosas y que luego ni siquiera es capaz de pedir perdón cuando la justicia demuestra la inocencia. Pero eso no está en el sueldo de los empleados públicos y no lo vamos a tolerar. Dicho esto, la Consejería de Sanidad ha aprobado también el destino de más de 3 millones de euros para nuestros programas de detección precoz del cáncer de mama, para el sistema de doble lectura de las mamografías del cáncer de mama. La Consejería de Cultura y Turismo destina 220.000 euros para la celebración del centenario del IBEX en diferentes programas y actividades que va a gestionar la Fundación Miguel Delibes, y también destina 45.000 euros a la Fundación Ramos Andrade para una exposición Visiones de España, Sorolla, Romero de Torres y Solana, que se va a celebrar en la Casa del IBEX en Salamanca. Estos son los acuerdos del día de hoy, y con respecto a otros temas de actualidad, decirles que desde la Consejería de Economía se informa del cierre del año, vamos a cerrar con un nivel de endeudamiento del 21% del PIB, 3 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas y, naturalmente, muy alejados del 97% con el que va a acabar el Estado, a pesar de que el Gobierno
durante estos meses lo que ha hecho es transferirnos su deuda al no ingresarnos parte de las cantidades adeudadas, sobre todo las cantidades adeudadas por el IVA, con lo cual lo que hacen en realidad es transferirnos la deuda a nosotros. A pesar de eso, esta comunidad está por debajo de la media nacional y está cumpliendo con sus objetivos. También se nos informa desde la Consejería de Economía, una cosa que ya se ha hecho pública, es la intención de no recurrir el asunto del Parque Tecnológico de Burgos para poder proceder a licitar nuevamente esta obra e intentar reiniciar esta obra a la mayor brevedad posible, como nos comprometimos ambos partidos durante la campaña electoral. Con respecto a la ley de caza, que también ha surgido alguna polémica recientemente esta semana, decirles que es una ley que está en información pública, que vamos a recoger todas las sugerencias que se presentan. Hay sugerencias por todos los sectores y cuando acabe el periodo de información pública pues veremos las que se han hecho y cuáles van a ser recogidas. Con respecto a algunas declaraciones sobre la utilización o no de la UME, solo hay que recordar que estas decisiones, de las decisiones de cuándo interviene o no la UME, no las toma el Gobierno autonómico, no las toma la Administración autonómica, las toma el CECOPI, los centros de coordinación durante los planes, centros de coordinación en los que están todas las administraciones y también un responsable directo de la UME. Por tanto, todas esas decisiones son tomadas en esos centros de coordinación. La Consejería de Sanidad informa del fin del trabajo de elaboración del Pacto por la Sanidad desde el punto de vista político, Pacto de la Sanidad que ya está redactado y que vamos a pasar posteriormente a presentar en primer lugar a las asociaciones de pacientes, principales interesados naturalmente en el funcionamiento de la sanidad de nuestra comunidad. Lo haremos con posterioridad con las sociedades científicas y posteriormente con los colegios profesionales implicados y también, por último, con los sindicatos. Por tanto, continuamos avanzando en nuestro Pacto por la Sanidad y iremos informándoles de las modificaciones que se produzcan. La Consejería de Familia quiere felicitar explícitamente a la Gerencia Territorial y a la Inspección de Burgos por su colaboración y por haber sido quien, a través de los servicios de inspección, presentó la denuncia en la Fiscalía que ha llevado, como ustedes saben, a la detención de dos personas en Burgos por una presunta apropiación indebida en unas residencias privadas. Eso indica que nuestros servicios territoriales funcionan a la perfección y que se hace un trabajo minucioso y que en este caso pues, ha dado esos resultados. También se informa de la reunión de la Comisión Delegada, en la cual se va a empezar la redacción de uno de los puntos del acuerdo de Gobierno, que es el Pacto por la Investigación, por la Innovación y el Desarrollo en la Comunidad, pacto que esperamos esté redactado en los próximos 6 meses, que va a afectar a 6 consejerías, Sanidad, Educación, Fomento, Agricultura, Economía e Industria, pacto que vamos a redactar también en conjunto con las universidades, con los agentes sociales y con investigadores de prestigio de nuestra comunidad. Y, por último, hacer una referencia a la actualidad de esta mañana y a las sentencias del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior en Cataluña. Y la única referencia que tenemos que hacer a esto es, nosotros confiamos en la acción de la justicia, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es la justicia la que garantiza los derechos en un Estado democrático. Y esperamos que el Gobierno sea consciente de la importancia de mantener los principios constitucionales, la unidad territorial y el pacto constitucional. Nos estamos jugando muchas cosas en estos días, pero lo más importante que nos jugamos es la propia supervivencia de nuestro Estado de Derecho y de nuestra nación, nuestra única nación, la que recoge el artículo 2 de nuestra Constitución. Dicho esto, quedamos a su disposición para todas aquellas preguntas de actualidad que quieran hacernos.
Y el presidente del Colegio de Médicos ha dicho esta mañana en Ponferrada que hay 1,5 millones de habitantes que viven en zonas de difícil cobertura y que la Consejería de Sanidad no puede obligar a los profesionales, porque hay unos derechos laborales, a ir de unos lugares a otros. Quería una valoración sobre eso y sobre las dos pediatras que no se les va a renovar, eventuales en el Río Ortega, que no se les va a renovar y que ahora cubrían un día a la semana en Aranda. No sé si ya no se va a mandar nadie desde el Río Ortega a Aranda. ¿Eso cómo se va a sustituir? Bien, con respecto a la primera pregunta, sobre las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, el señor Ullarig, bueno, pues acaba de colocar en zonas de difícil cobertura a todas las zonas de salud rurales. Esto no se corresponde con la realidad, evidentemente. Hay zonas de difícil cobertura, pero no todas las zonas de salud rurales se corresponden con esto. Pero bueno, a este respecto hemos hecho lo que él mismo nos recomendó en su día, que es hablar con quienes saben. Y entonces, ese consejo sí lo hemos seguido. Hemos hablado con la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar, hemos nombrado en nuestros equipos de dirección a expertos en medicina familiar y comunitaria, a miembros de las sociedades de medicina familiar y comunitaria, y gracias a eso pues podemos decirle que efectivamente hay zonas de difícil cobertura, pero que el cálculo que se ha presentado pues no parece un cálculo razonable, porque lo que hace es colocar a todo el medio rural de Castilla y León en zonas de difícil cobertura. He de recordarles, porque a veces hay que recordar algunas cosas hasta la saciedad, que en los propios documentos oficiales del Ministerio de Sanidad, esta comunidad es la segunda comunidad con solo un médico por debajo, con 130 médicos por 100.000 habitantes, 130 médicos de atención primaria por 100.000 habitantes, que por tanto es una comunidad que lidera la asistencia primaria en nuestro país. Para ponerles un ejemplo, hay un 50% más, de un 50% más de médicos de atención primaria en Castilla y León, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por otro partido, en la cual supongo, bueno, es que tendrán un 50% más de problemas que tenemos nosotros. El esfuerzo de esta comunidad y de esta consejería y de este gobierno por el mantenimiento, la mejora continua de la calidad de la atención primaria es un esfuerzo en el cual estamos seriamente comprometidos y del cual, permítanme decirlo, admitimos pocas lecciones de casi nadie por la cantidad del esfuerzo que se hace en la misma. Vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar los resultados, vamos a proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de una consulta diaria. En muchos sitios donde solo había una consulta semanal, en muchos sitios donde solo había dos consultas semanales, va a haber la posibilidad de una consulta diaria. Vamos a acercar los medios diagnósticos, vamos a facilitar también las consultas de alta resolución en los centros hospitalarios a todos nuestros habitantes del medio rural. Y, por tanto, a pesar de la existencia de múltiples profetas del apocalipsis, he de asegurarles que el diluvio no va a caer y que el arca lo vamos a tener que utilizar para otras cosas. Con respecto a las pediatras, tenemos, ya lo ha explicado la consejera varias veces en el Parlamento, hay problemas de cobertura en la pediatría de atención primaria y en la atención continuada de pediatría en esta comunidad y en todas las comunidades del Estado español. Son medicina, familia y pediatría, son las dos especialidades más demandadas y con mayores problemas. También lideramos, en este caso, el número de especialistas por cada 100.000 habitantes. Y lo que estamos intentando hacer es reordenar nuestros servicios para dar cobertura en sitios como en Aranda. Hace poco tuvimos un problema con la atención de los partos, la ginecología en Aranda, problema que hemos conseguido resolver, mientras que en otras comunidades han tenido que cerrar el hospital, por ejemplo en Berín, han tenido que cerrar ese servicio. Nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y le aseguro que estamos trabajando duramente para conseguir mantener nuestra asistencia en todos nuestros hospitales comarcales, hospitales donde tenemos más problemas de asistencia, y se verá a lo largo de las próximas semanas cómo esto es así. Esto implica tomar medidas de reordenación de recursos, pero nuestro compromiso con la asistencia a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones es ineludible y, por tanto, pues si tenemos que tomar medidas de reorganización de recursos, pues vamos a tomarlas.
El documento base de, para el Pacto de la Sanidad recoge que se destine un 7% del PIB a sanidad. No sé si en el próximo presupuesto o en próximos presupuestos ustedes lo pueden cumplir, porque sería pasar de los 3.500 millones de, para la sanidad en el último ejercicio en torno a 4.200. No sé cómo piensan sufragar eso. He de decirles que eso ya es casi una realidad, porque efectivamente había 3.500 presupuestados, pero como ustedes saben hay 800 millones sobre lo presupuestado, con lo cual… prácticamente estamos alcanzando esos niveles. Todos los puntos que están recogidos en ese documento vamos a trabajar para llevarlos a cabo en los próximos presupuestos, pero también a este respecto tenemos que decirles que también esta comunidad, en gasto sanitario por habitante, es una de las comunidades líderes de nuestro país. Por tanto, muy lejos de la visión catastrófica, pesimista y agorera de algunos, esta comunidad, tanto en esfuerzo inversor, tanto en esfuerzo profesional, como en resultados, que es lo más importante, es una comunidad líder en asistencia sanitaria. Sí, no sé en qué medida se puede hablar de pacto de sanidad cuando la mitad, prácticamente, en torno a la mitad del Parlamento no lo suscribe o no está de acuerdo, no ha entrado, no ha negociado. Bueno, hay que decir que, hay que decirlo claramente, la actitud del Partido Socialista y de su secretario en esta legislatura es la de no sumarse ni a la conga. Pero claro, nosotros lo que no podemos hacer es paralizar la comunidad. Entonces, hay más actores en este pacto. Están los pacientes, están las sociedades científicas, están los sindicatos y nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Y lo que no vamos a consentir, ni en esto, ni en la Losergo, ni en ninguna otra cosa, es que el Partido Socialista haga honor a la frase que hoy mismo ha hecho, que es el dique de contención, porque es el dique de contención de las reformas. Y efectivamente yo creo que se han definido muy bien, ¿no? Se han constituido, su único mensaje político es el freno y la contención. Pero he de decirles que las reformas en esta comunidad, en esta legislatura, son imparables, van a ser imparables. Y quiera o no sumarse el señor Tudanca a la conga, va a haber reformas. En esta reforma sanitaria, ¿se va a tener en cuenta el escrito que presentaron el otro día los alcaldes de la comarca de Aliste con su propia propuesta? Naturalmente, se ha tenido en cuenta, se ha hablado con ellos y estamos aceptando parte de las cosas que nos proponen. Naturalmente, la decisión final le corresponde a la Administración, pero no es que se va a tener, es que ya se ha tenido en cuenta. El territorio, no sé en qué medida una ley que necesita una mayoría cualificada puede ser modificada por una mayoría simple. Puede ser modificada. Naturalmente, como todas las leyes. Todas las leyes pueden ser modificadas. Hay un principio jurídico básico, que es que, y el Gobierno lo ha utilizado mucho en estos últimos meses, y cuando yo se lo diga lo van a recordar, que es que ningún Gobierno puede condicionar, ningún Parlamento, la acción del siguiente Gobierno o de la siguiente mayoría. Ese principio es el que ha utilizado el Gobierno para no hacer cosas, para no transferir fondos, para… Eso es lo que decían esos informes de la abogacía que decían que tenían, que es que un Gobierno anterior no puede condicionar la acción del siguiente legislativo. Por tanto, la ley puede ser reformada perfectamente y nosotros vamos a llevar esa reforma al Parlamento, que es quien aprueba las leyes, porque no hay ningún Gobierno anterior que nos pueda impedir la modificación de las leyes. Esto es de la transición que se hizo de la ley a la ley. Es un principio básico en el ordenamiento y en el funcionamiento de nuestro país. Pero esto es un gobierno anterior, estaba una parte del gobierno actual, que es el PP. Es que no sé cuántas veces habremos de explicar que este gobierno no es un gobierno del PP, ni es un gobierno de Ciudadanos, es un gobierno de coalición, es otro gobierno. Y como es otro gobierno, y como han visto los ciudadanos y están viendo todos los días, pues las cosas cambian. Y aquellos que decían que las cosas no iban a cambiar porque permanecía uno de los partidos en el Gobierno, bueno, ya están viendo que no es así y que las cosas cambian, porque había cambio, porque el cambio no dependía solo de que entraran el Partido Socialista en el Gobierno, porque tal y como se está manifestando el Partido Socialista, insisto, no parece el más fervoroso partidario del cambio, más bien es el partido más conservador de la comunidad. Sí, sobre este asunto de la ley de ordenación, ¿renuncian entonces a buscar el consenso con el Partido Socialista? No. Nosotros, pues, naturalmente, que estamos dispuestos a buscar el consenso. De hecho, lo hemos buscado. De hecho, nuestro director general de ordenación se ha dirigido
a la portavoz en estos temas del Partido Socialista de manera reiterada, obteniendo negativas de manera reiterada, pero que no nos vamos a pasar los 4 años viendo a ver si en algún momento el señor Tudanca y el Partido Socialista sale del berrinche. Esta comunidad no puede instalarse en la parálisis porque el señor Tudanca y el Partido Socialista sea incapaz de superar el berrinche. Ayer anunciaban que se van a reunir con el Centro de Especialidades de Delicias. ¿Les van a trasladar la fecha de la reapertura o qué es lo que van a trasladar en esa reunión? Bueno, primero que tenemos que trasladar es las posibilidades de reformar el centro, qué posibilidades existen y cuáles son sus soluciones para que el centro pueda ser utilizado. Tiene varias limitaciones arquitectónicas y creo que en eso es en lo que estaba el gerente regional, que es quien ha de mantener esa reunión y trasladar esa información. Pero, naturalmente, eso lo haremos en primer lugar a los propios intereses. Sí, sobre el caso de la Perla Negra, me gustaría saber qué ha pasado o qué han visto en la Junta de Castilla y León para pasar de negar que hubiese un ilícito penal a estar solicitando penas de prisión. Como quieras. Sí, bueno, yo quiero recordar que ya en mayo de 2016 la Junta de Castilla y León tomó la decisión de personarse en el procedimiento y, por tanto, dentro de esa dinámica lo que se ha hecho es una calificación inicial en virtud de los datos que obraban en la instrucción del expediente y, conforme a esa evaluación, los servicios jurídicos han tomado las decisiones que se han hecho públicas. En cualquier caso, sí que quiero reseñar, porque yo creo que hay una diferencia importante de la actitud de este Gobierno y la actitud de otros gobiernos en nuestro propio país con sus casos de corrupción anteriores. Este Gobierno es un Gobierno responsable que se ha personado y que ha pedido pena, entre otras cosas, porque tiene que responsabilizarse de que, en el supuesto caso de que hubiera una condena, se pueda solicitar los daños, las reparaciones que sean necesarias para la Administración y, por tanto, para todos los ciudadanos de Castilla y León. El Gobierno representa a todos los ciudadanos, no representa a los partidos que lo componen. Y el Gobierno tiene que actuar en función de esa responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Que entonces el Gobierno anterior no fue responsable? Yo soy el portavoz de este Gobierno, no del anterior. Ya, pero estoy preguntando, como ha dicho, perdón, que este Gobierno es responsable. El anterior Gobierno se personó, como muy bien ha dicho el consejero de la Presidencia, por tanto, se personó de manera responsable, si no, nosotros no hubiéramos podido pedir pena en este caso y yo creo que esta es una actitud muy diferente a la de otros gobiernos. La nota de prensa que han enviado ustedes, en fin, muy transparente no parece porque, primero, no dan un solo nombre de las personas para las que están pidiendo penas. Segundo, dicen ustedes que no son altos cargos cuando hay 2 ex viceconsejeros de Economía. Y tercero, dicen que actuaron a título personal cuando las compras del edificio y de suelo fueron autorizadas por las consejerías. Parece un poco complicado que unos señores actúen a título personal para comprar a sobreprecio sin que nadie se entere de que hay un sobreprecio, ¿no? No sé cómo explican ustedes. Quiero poner de manifiesto que no teníamos la obligación, en otras ocasiones no se había hecho sobre cada uno de los procedimientos judiciales en los que está inmerso la Junta de Castilla y León de dar información, y yo creo que fue un ejercicio de transparencia poner de manifiesto cuál era el contenido del escrito de calificación. Sobre la existencia de nombres, obviar los nombres de las personas que están afectadas es por un deber de respeto a la presunción de inocencia. Cabría la posibilidad, en caso de que no fuéramos prudentes en este sentido, de que si el final del procedimiento acaba en un sobreseimiento o en una falta de condena, que hacer una exposición pública de alguien que solo es un escrito de calificación inicial y provisional pudiera establecer acciones que en derecho le correspondan contra la imprudencia de haber puesto en la palestra los nombres que, por otra parte, yo creo que después de tantas informaciones públicas que ha habido en los últimos años, son bastante públicos y notorios. Y la nota de prensa lo que trata de poner de manifiesto
es que las actuaciones que tuvieron las personas sobre las que se piden determinadas penas no es en su razón de alto cargo de la Administración autonómica, sino en su condición de cargo directivo de una empresa pública. Por tratar de hacer una distinción, evidentemente las personas que estamos como altos cargos podemos desempeñar otras labores en paralelo, que no somos la misma persona, podemos ser las mismas personas, pero la función que hacemos como altos cargos es una, y la que hacemos como cargos directivos, en su caso, en el caso de que pudiera ser así, de empresas públicas, se hace en función de la condición de cargo directivo de esa empresa pública. Por esa misma razón, el acuerdo de gobierno prevé, entre otras cosas, la revisión del funcionamiento de todas esas empresas públicas. Porque cuando uno está bajo el paraguas de la administración ordinaria, tiene un orden jerárquico, por eso decimos que hay que diferenciarlo con la labor de un alto cargo de la administración, y esa es la razón en la que haya muchas personas que pensamos que hay que revisar el funcionamiento de todas esas empresas, porque se alejan del derecho administrativo y de sus seguridades. Vale, me faltaba el tema de que actuaron a título personal. Quiero que me explique cómo se puede actuar a título personal amañando un concurso, comprando un edificio e inflando precios de suelo, todo esto sin que la Administración sea consciente de que hay unos señores haciendo esto. Pues es lo que le acabo de explicar, porque no, eso son empresas públicas y no es la Administración. Y son entidades que, como su propio nombre indica, como se califican habitualmente, son entidades de elusión del derecho administrativo. De ahí la necesidad de revisar la existencia, el funcionamiento y la supervisión de estas entidades. Por esa razón, este acuerdo de gobierno, se ha planteado hacer una comisión que revise todo esto. Por esa razón, este gobierno se ha planteado cambiar la ley de transparencia de tal manera y de prevención contra el fraude que nos permita actuar sobre estas entidades de otra manera, porque si no hubieran pasado estas cosas, pues no estaríamos aquí. Entonces, ¿estas cosas están mal hechas? Sí, naturalmente. ¿Están hechas bajo el paraguas de la Administración? No, por eso hay que revisar el funcionamiento de estas entidades. ¿Cómo una persona individualmente hace esto? Bueno, como gran parte de los delitos. ¿El endeudamiento quién lo autorizaba? La Consejería la de Hacienda. La Consejería de Hacienda. La empresa. Bueno. ¿No? Hasta no. Donde yo Hacienda, sé. Hacienda. Hacienda autorizaba el endeudamiento. Y autorizó el endeudamiento de la ADE, que era la empresa pública más endeudada. Pero, ya, antes de... Pero como usted bien sabe, en este país las responsabilidades no las dicta ni usted ni nosotros, las dicta la justicia. Y es la justicia la que ha dicho que los responsables son estos señores de manera individual. Si la justicia dice otra cosa, si la dijera cuando se produzca el fallo, pues nos sentaremos aquí y lo haremos. Pero a día de hoy los encausados lo están a título personal, no hasta donde yo sé, a la Administración. No se le pide responsabilidades, veremos lo que ocurre cuando sea el fallo de la sentencia. Y hombre, yo creo que es bastante más razonable la actitud de este gobierno, que se persona como acusación particular, que pide pena, que la de otros gobiernos. Hombre, es verdad que a veces es difícil satisfacer a todo el mundo, pero nosotros estamos actuando con la prudencia y la determinación que creemos que son aconsejables en este momento. Ni nos va a faltar la determinación, ni nos va a faltar la prudencia, dos cosas. Pero siguen siendo esas personas de las que usted me habla, ¿no? Eso es lo que... Esas personas de las esas que usted... personas de las que usted me habla, sí. Sí, sí, que somos transparentes hasta un... Vamos a ver, yo creo nadie ha tenido ningún problema en identificar a esas personas están plenamente identificadas y creo que esas personas de las que usted me habla, como usted dice, pues se enfrentan a un proceso judicial en el cual una administración pública de ese partido del que usted me habla y de otro partido han actuado de manera radicalmente diferente a lo que se ha actuado en otros periodos y en otros procesos en este país. De manera radicalmente diferente. Así que esas personas de las que usted me habla y estos partidos de los que yo le hablo, en este caso, han afrontado el proceso de manera radicalmente diferente. Yo creo que es bueno valorarlos. Con esa explicación están diciendo que no caben responsabilidades políticas, porque esos dos directivos eran directivos en función de que eran viceconsejeros
de esa consejería y las empresas públicas, hasta donde sabemos, reciben dinero público de la Junta. ¿Y quién ha dicho que no caben responsabilidades políticas? Políticas. Bueno, evidentemente ninguno de ellos ha continuado en la administración, pero las responsabilidades políticas no pueden extenderse a todos los miembros de un partido político. Las responsabilidades han de asumirse de manera personal, salvo que haya un caso en el cual haya una organización delictiva. Hay responsabilidades políticas desde el momento en que en el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, como en todos nuestros acuerdos de gobiernos, se deja claramente especificado que cualquier persona imputada por un caso de corrupción no puede permanecer en el gobierno, ni pertenecer al gobierno, ni ser un alto cargo. Eso se está cumpliendo, se va a seguir cumpliendo, pero lo que no vamos a hacer es extender a todo número de personas la responsabilidad que no le corresponde. Ejercicio de desdoblamiento, le voy a preguntar a usted, ¿qué opina la Junta de que su vicepresidente pueda aspirar a ser candidato a las primarias de Ciudadanos y cómo afectaría esto al Gobierno regional? Su vicepresidente lo único que ha hecho es no descartar nada. Por lo tanto, en este momento la Junta y su portavoz están tranquilos con respecto a esta posibilidad. Tampoco descarto que me vaya a ordenar monje cisterciense. Yo no descarto nada en la vida, nada más que la existencia de la muerte, que es ineludible. Sí, entre los cambios del calendario normativo dicen que van a cambiar la ley de medidas tributarias y financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la comunidad. No sé si es que van a reducir ese exceso que tienen ahora los ingresos de la comunidad o… Bueno, la intención es acometer una modificación normativa para adaptarla al actual escenario y, evidentemente, no podemos anticipar el sentido de la misma hasta que no sigamos los cauces oportunos. En cualquier caso, hemos puesto de manifiesto que nuestra intención es mejorar, en la medida de las posibilidades, siempre la capacidad de financiación de las entidades locales, así que en ese sentido iría. Quería preguntarle al señor Igea sobre el tema de los datos estos que se han conocido de la emancipación de los jóvenes en Castilla y León. Castilla y León es la tercera comunidad en la que los jóvenes salen más tarde del domicilio paterno y materno, ¿no? Yo no sé si la Junta de Castilla y León tiene previsto alguna medida o está tomando alguna medida a este respecto o no sé. Bueno, eso es un fenómeno global, es verdad, que ocupamos ese puesto, pero es verdad que las diferencias no son muy sustanciales, sino lo que nosotros intentamos es favorecer la formación de nuestros jóvenes con las políticas educativas y, sobre todo, favorecer su empleabilidad. Para eso tenemos un montón de medidas, desde las políticas activas de empleo hasta las políticas de desarrollo industrial, hasta las políticas de I+D+I, como acabamos de anunciar, de tal manera que nuestro objetivo es intentar que en esta tierra los jóvenes se emancipen lo antes posible y no tengan que marcharse. Ambas cosas tienen que ver mucho con nuestra capacidad de emplear a nuestros jóvenes. Si queremos que se emancipen antes nuestros jóvenes, lo que tenemos que darles es capacidad de trabajar y de encontrar un empleo. Y a ello se dirigen pues, el esfuerzo de gran parte de nuestras políticas, tanto industriales como formativas, como de empleo. Sobre los buenos datos de la dependencia de cómo la Junta está gestionando las ayudas a la dependencia. Son datos que se repiten año tras año, ¿no? Este observatorio más o menos siempre dice lo mismo respecto a la Junta, pero parece que hay una letra pequeña ahí que también algunas asociaciones de ayuda a la dependencia resaltan, y es que es verdad que la Junta llega a mucha gente, pero también es verdad que hay mucha gente que recibe muy poco dinero, algunos 20 euros al mes o cosas así. Bien, eso quiere decir que nosotros nos alegramos de los buenos datos del funcionamiento de la Junta. Y con respecto a lo que la Junta presupuesta y destina a sus políticas sociales en global, repetirles una vez más que esta comunidad es la segunda comunidad que más presupuesto dedica, más porcentaje de presupuesto dedica a políticas sociales. Más del 70% de nuestro presupuesto se dedica a políticas sociales, solo lo supera Asturias.
podríamos hacer más, ¿no? Siempre se puede hacer más, pero hay una máxima que a veces se olvida, y se olvida de manera sistemática por parte de algunos representantes políticos, es que, desgraciadamente, los presupuestos son limitados. Y como son limitados, lo que se pone en un sitio no se puede poner en otro. Y si queremos que nuestros jóvenes se emancipen, tenemos que hacer políticas económicas, de investigación, de I+D+I. Si queremos cubrir nuestro gasto sanitario en este mundo, tenemos que hacer políticas sanitarias. Y que todo eso es lo que determina el reparto del presupuesto. Y en eso consiste la política. La política, sorprendentemente, consiste en tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, renuncia a hacer algunas cosas. Y luego hay otra parte de gente que, en vez de dedicarse a la política, se dedica a la magia, ¿eh? Pero nosotros no somos de esos. Hay gente que se dedica a la magia y dice, póngame 200 millones para esto y no me cierre esto, y además me pone esto, y además, pero es que luego los ingresos no cuadran, y cuando no cuadras tienes déficit, cuando tienes déficit viene el Ministerio de Economía y Hacienda y te secuestra tus políticas. Y esto es la política. La política es tomar decisiones de gasto, y yo creo que esta comunidad gasta su presupuesto de manera bastante razonable, que es una comunidad comprometida con sus políticas sociales como ninguna otra, y que efectivamente, bueno, siempre se puede mejorar. Para eso lo que hay que hacer es crecer, y para crecer hay que tener presupuesto para hacer políticas destinadas al crecimiento. El señor Ibáñez, sobre otra vez el catálogo de puestos tipo, esta oferta que ha presentado, bueno, ¿en qué medida este catálogo tumbado por la justicia permite hacer todo esto? Porque los sindicatos decían, algunos sindicatos decían que la función pública de Castilla y León quedaba más o menos como paralizada, ¿no? No se podía ni hacer cosas como, por ejemplo, pues concursos de traslados, todas estas cosas, ¿no? Bueno, la anulación del catálogo de puestos tipo evidentemente supone que se paraliza o se declara nulo de pleno derecho uno de los instrumentos básicos de la función pública, al cual le siguen las relaciones de puestos de trabajo y los posteriores concursos abiertos y permanentes, en este caso, funcionarios. Lo que vamos a hacer de modo inminente la próxima semana es reunirnos con las organizaciones sindicales para abordar este escenario y dar los pasos de la mano, porque una vez que ese instrumento, al ser nulo de pleno derecho, es como que no hubiera existido nunca, pues tendremos que volver a construir los instrumentos adecuados, y por eso tenemos que ponernos a trabajar en ellos con la mayor celeridad, pero también escuchando muy atentamente cuáles son las cuestiones que aluden la sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, y siendo muy atentos a las indicaciones que han dado, seguir un procedimiento que respete al máximo aquellas cuestiones que han sido puestas en tela de juicio por la justicia, para evitar caer en el mismo error. Se va a partir de cero, y esto, este proceso va a ser complicado, va a ser largo. La nulidad de pleno derecho lo que marca es que ese instrumento nunca ha existido y, por tanto, tenemos que volver a construirlo. Yo suelo ser muy insistente en el ejercicio de la prudencia, de la seguridad jurídica y del diálogo y el consenso. Vale más estar sujeto a esos pilares que al de la celeridad y el de la rapidez. Por tanto, son los que emplearemos en colaboración con las organizaciones sindicales. La ley de caza puede llamar la atención que elaboren un texto sin esperar a la resolución judicial a que sea firme, porque podría decidir que se mantiene la inconstitucionalidad. Lo que llamaría la atención es que esperásemos y nos quedásemos sin ley. Es decir, lo que tenemos que hacer es darle la mayor seguridad jurídica a las personas que practican la caza en nuestro territorio. Yo creo que lo más sensato es elaborar una nueva ley cuando está cuestionada, para darle la mayor seguridad jurídica posible a quienes practican la caza en nuestra comunidad. Entonces, ¿Dan por perdido, como ha habido dos recursos, tanto del TSJ como del Defensor del Pueblo? Nosotros lo que hacemos es un ejercicio de prudencia, es elaborar una ley de caza, que era uno de nuestros compromisos, uno de nuestros compromisos de acuerdo al Gobierno, y hacerlo a la mayor brevedad posible para darles esa seguridad. Yo creo que eso es lo prudente. Lo otro sería más imprudente. Está a punto de terminar este año. ¿Qué balance hacen de este 2019 y qué previsiones tienen, ya que han estado en un gobierno de coalición? Bueno, yo creo que
tenemos un buen balance de estos primeros meses de gobierno. Primero, el balance sobre su funcionamiento, un funcionamiento que muchas personas cuestionaban. Yo recuerdo, el primer gobierno al que se le ha puesto una moción de censura antes de formarse, así que mucha gente decía que este gobierno no iba a durar, que iba a ser inestable. Yo creo que el gobierno está demostrando todo lo contrario, un buen nivel de acuerdo, un funcionamiento bastante razonable y una celeridad también en la introducción de reformas y de cambios normativos que yo creo que están trayendo la reforma y el cambio que nosotros pretendíamos al formar el acuerdo de gobierno. El futuro ejercicio, el futuro año, está condicionado en gran parte por la formación de un nuevo gobierno y la elaboración de un presupuesto. Nuestro objetivo principal es tener un presupuesto al año que viene que nos permita aplicar nuestras políticas de manera razonable, pero también tenemos claro que hay cosas que no dependen del presupuesto y, como se ve en el calendario normativo, pues nosotros durante el próximo año vamos a trabajar intensamente en las reformas que nosotros creemos que son imprescindibles para mejorar el funcionamiento de nuestra Administración. Creo que presentar 18 proyectos de ley es una buena velocidad de crucero para las reformas que nosotros pretendemos y estamos muy tranquilos, muy confiados en que el Gobierno va a tener estabilidad y lo único que esperamos es poder mejorar, y yo creo que es donde tenemos el mayor problema ahora en nuestra comunidad, nuestro nivel de consenso y de acuerdo. Y vamos a trabajar intensamente por mantener nuestras puertas abiertas al consenso, tanto con la oposición como con todos los agentes sociales, pero también teniendo bien claro, y esto es un mensaje para la oposición y para los agentes sociales y para todo el mundo, que es que el diálogo, el acuerdo, el consenso no son un fin en sí mismo, son una herramienta para mejorar el funcionamiento de nuestra Administración autonómica y la vida de nuestros ciudadanos. Son solamente un instrumento, pero que el objetivo en la política y el objetivo en la Administración es cambiar y mejorar el funcionamiento de la Administración para que los ciudadanos puedan vivir mejor y con más derechos. Y eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, somos partidarios del diálogo, sí, pero el diálogo no puede suponer el estancamiento. Buenos días. ¿Hay alguna novedad sobre, hay alguna gestión nueva para evitar la suspensión del programa Increscendo en la extensión de las actividades? Bueno, es que no algún encuentro, alguna reunión. Es que no se ha suspendido. Lo que se ha hecho, que es una cosa bastante razonable, es asegurar que la contratación se hace de forma legal. Entonces, el programa se va a mantener y vamos a introducir los cambios a la mayor brevedad posible para proceder a la contratación de los profesores de la manera que marca la ley y las normas. Eso no tiene nada que ver con que el programa se vaya a suspender, porque no se ha suspendido. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias y feliz Navidad.